para que no duden. Una guerra de aquí. Digamos que no entrego la cantidad correcta o no están las cosas, no están haciendo las cosas bien, lo que por esto día ayuda y me están ayudando por el día de hoy. Esto sí que Dios lo está viendo. ¿Está? Aquí hay más que uno. ¿Puedes agarrar la cámara, por favor? Gracias a la gente que colaboraron y la verdad pues estoy muy agradecido con todos ustedes que me están viendo y Elizabeth, mira, por favor, ¿me puedes dar el honor de entregarle a ella? Yo lo hago esto para que ustedes se den cuenta y gracias a la colaboración de ustedes, yo tengo testigos, gracias a ustedes. Y lo único que te pido, puedes decir unas palabras de aliento a ella, unas palabras que ella se motiva a seguir adelante. Así como lo que yo hice hoy, juntar ayuda, otras personas lo pueden hacer. Les pido que colaboren con ustedes, ahí está su nombre, el teléfono. Puedes decirle unas palabras de animación, así como fue el caso de ustedes. Yo sé que ella ahorita no puede decir nada, está en shock, está, no sabe todo lo que está pasando, pero... Gracias que me están haciendo el favor. Y este es testigo que ustedes contáctame, comparten sus opiniones, comparten sus ideas, comparten sus problemas. No duden en contactarme. Si puedo hacer algo por ustedes, lo voy a hacer. Y hay personas también, como lo podemos observar, que siguen colaborando también. Dejo.
¿Cuánto hay? 485. 485 lo pudimos recordar hoy y te dejo el tiempo para ti, para decirle las palabras ahí. Yo lo pasé, lo viví en carne propia. Estuve 3 meses lejos de mi esposo y la verdad que fue un tiempo bien difícil, pero yo solo te digo que tengas fe en Dios y créeme en Dios y declara que tu esposo o tu novio, yo no sé qué es de ti, pero declara y ten fe y la certeza de que él va a volver contigo, porque eso fue lo que a mí me pasó. Yo le creí a Dios, le clamé a Dios y creí, siempre tuve fe, aunque la gente me decía que no se podía, que no tenía solución, pero para Dios no hay nada imposible, nada es imposible. Y yo sé que todo este dinero tal vez no será suficiente, pero esto es demasiado, porque cuando estás en una situación así, no cualquiera te ofrece la mano para ayudarte, no cualquiera te ayuda, porque yo lo viví y a mí nadie me vino a ofrecer ninguna ayuda, gracias a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, gracias a ellos que siempre me animaron a seguir luchando por mi esposo, que él ahora está conmigo, él está conmigo gracias a Dios, y ojalá que todo lo que ustedes están haciendo Dios vea y todo el sacrificio no va a ser nada. Vas a ver que tu esposo es mejor, porque la verdad yo lo estoy viendo, porque mi esposo hace una semana apenas que está conmigo, tuvimos 3 meses separados, es difícil porque no es fácil. La situación así no es fácil. Y pues, de verdad que lo siento. No es fácil. ¿Puedes tirar algo ahí? De verdad, fuerza, sigue adelante. Estoy sentado en el otro. Vas a ver que todo va a salir bien. Yo tengo a mi hijo, y él también fue la razón por la cual tuve que luchar con mi esposo, porque tener un hijo aquí y que tu hijo se separe de su papá es algo difícil. Que un bebé pregunte en dónde está su papá, ¿qué le vas a decir? Ellos no saben nada de eso. Gracias por tus palabras, gracias por animarla a ella. A toda la gente, muchas gracias por colaborar, porque esta, una situación así es bien difícil pasarla, más estando solita en este país que nadie te ayuda. Y la verdad, muchas gracias por toda la colaboración que ustedes están haciendo por ella. Gracias por animarme. De verdad, que Dios los bendiga y que los muchas guarde. Gracias, y sí, como les decimos gracias. Siempre, con lo poquito que aportan, eso Dios lo ve de corazón, porque sabemos muy bien que la economía ahora pues está abajo, y yo sé que ella lo hace por necesidad y él también no lo hace porque para ellos o para eso, no. Las experiencias que ella está pasando hoy, pues no se lo deseamos a otra persona, a otra familia, porque sabemos que venimos a este país para luchar y hacer algo, pero a veces las cosas pasan cuando uno menos lo espera, pero no pierda las esperanzas, sigue confiando en Dios y va a ver que Dios hará su milagro con ustedes como lo hizo conmigo. Y gracias a las personas que van a seguir apoyando, van a seguir aportando. Y pues si usted no pierde la fe, quizás usted se puede contactar con él otra vez y ya con su esposo hablando como estoy hablando ahora. Y si su esposo sale, si Dios le da la oportunidad de salir, ustedes pueden compartir como yo lo estoy haciendo ahora. Se pueden contactar con él, y él les ayuda y para que la gente vea que no es mentira. Y si no, pues Dios sabrá lo que va a hacer, pero uno lo intenta. Pero no pierda las esperanzas, es lo que le digo nomás, y tenga fe en Dios y paciencia nada más. Y gracias a todos los que nos van a ver. Okay, gracias, cuídense y nos volveremos en otro video. Y salud, ¿quieres decir algo a ella para animarla? Como yo, y con mi hijo también, yo tenía que animarla a ella también, porque ella también se desesperaba mucho cuando el dijo que se fue su marido. Fue un día triste porque fue el cumpleaños de mi nieto. Esto es lo más duro para nosotros, porque yo sí. Lo que yo sentí más dolor es por mi nieto, porque él siempre preguntaba de su papá, y él decía, ya, papá no está. Yo sentí un gran dolor por mi nieto, porque desde su niño no sabía de dónde se perdió su papá. Y en ese momento fue él, pues, de su lado.
Gracias por la animación. Gracias por su palabra. Sí, también mucho a Dios, que Dios te dé fuerza y salir adelante también. Porque uno de mamá sufrimos también. Yo también vivo sola con mi familia. Yo no estoy con el papá de ella. Yo vivo solo también con mis tres hijas. Y yo también, la pena llevo poco de tiempo de llegar aquí. Y gracias a Dios, yo no me desanimé también. Yo tenía que apoyar con. Gracias a Dios todo nos salió bien y ahí tenemos que ir de vuelta. Gracias. Gracias por apoyarlo a la familia también, están agradecidos y uno se siente contento. Se siente contento. A ellos, sí. Madre. Sí, es cierto. Y ya con viernes ya es como hijo. Como un hijo, sí, exacto. Como un hijo. Exacto. Está bien. Gracias por sus palabras, igualmente, gracias por su ayuda y siguen adelante también. Con eso, lo que están haciendo, sí. Que Dios les dé fuerza para seguir con eso, lo que están haciendo. Tal vez. No, ella pues no tiene con qué pagar, pero Dios te va a recompensar. Gracias, gracias por su ayuda. Sí, bueno, gracias por su motivación, gracias por sus palabras. Bueno, gracias, cuídense. Pues, feliz noche. Sí. Ay, gracias,